El alcalde de Cali, Maurice Armitage, prohibió llamar doctor o doctora a sus funcionarios públicos. En Yopal le preguntamos a la gente si está de acuerdo que dejemos de llamarlos doctores. Está bien, porque es que el doctor no se hace por el cargo, sino por el estudio que tenga, ¿no? Pues eso pienso yo. Dependiendo el doctor, porque los doctores son muy pocos. Una cosa es el cargo y otra cosa es el doctorado que la persona tenga. Decírsele a una persona doctor tiene que tener mucho estudio, pero más sin embargo sí, se le puede decir doctor, que sea funcionario público sí. Yo estoy de acuerdo que no se le debe decir doctor, porque para eso tiene que estudiar, ser especializado, ¿sí? Y todo se merece un respeto, doctor al que es doctor, al que llega a una especialidad. Yo estoy de acuerdo que no se le debe decir doctor aquí en Yopal Casanare. Desde que tenga el título, sí señora, pero si no tiene el título, no, porque es que acá en Casanare a todo mundo se le dice doctor cuando no tiene su título, cuando no son, porque la persona que es estudiada le ha tocado quemarse mucho las pestañas para tener un título. Importante este punto, hay que buscar la igualdad. Para ser doctora, para tener uno el título de doctorado, tiene que haber estudiado hacer un doctorado. Y a la mayoría de personas les dicen doctores sin serlo realmente doctorado. Claro, porque hay muchas personas en las cuales esto están usando esa sigla como doctor para no darse al respeto. Como ingeniero que soy yo, solo digo, llámeme ingeniero, o muchas cosas, solamente dígame mi nombre, no más. Pues la verdad que eso es más de respeto, ¿no? Depende de la persona, como te hayan criado, se merece un respeto, sea con estudio o sea sin estudio. Para mí todas las personas somos iguales, el estudiado, el que no es estudiado, el rico, el pobre, para mí todas somos iguales. Pues no, según el rango que tengan ellos, porque hay un licenciado que todo el mundo lo dice que es un licenciado, que tenga, y doctores me parece que debe ser un médico o un cirujano, para mí. Pero ahorita como hay tanta burocracia política, ahorita no creo que eso ya estamos a recoger ya, la burocracia política, porque ese doctor, un funcionario público, no creo. Las Chivas del Llano meten las narices en todo.